Buenos días, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel Confusa. Yo, eres el Fangorco, dueño del canal y normalmente no se atrabanca de esta manera al Es verdad. presentar. Podéis ver anteriores o posteriores presentaciones y veréis que el atrabancamiento no sucede. Estamos jugando a Zorrito con secretos, un juego donde un zorrito tiene secretos, o descubre secretos, o Sí. interactúa con Sí, secretos. realmente el zorrito, secreto, secreto, el mundo tiene secretos. Ya bueno, algún secreto tiene que tener, porque Sí. ¿qué hay detrás de esos ojos vacíos? Es verdad. He comentado alguna vez que en cargar partida en el manual ponía cosas. Hay una partida ahí que pone archivo 3, Sí. que pone que tiene todo el dinero del mundo. Sí, nosotros no. Esto no es nuestro. Y 8 de cada, que supongo que son las stats. Sí, y le falta El el rifle. gancho y la escopeta. El archivo ¿Cómo le puede 3. faltar el gancho si tiene todo eso? Igual te lo quitan al final del juego. ¿Y los 25 que son secretos? No, hojas, claro, hojas. Hojas del manual. O sea que si cargamos eso podríamos ver todas las hojas del manual. No, esta creo es la nuestra. El archivo 2 es el nuestro. Vale. Esta tiene menos hojas, pero igual tiene hojas que no tenemos. Dale, Macarena. A mí el interrogante me confunde. No nos borrará la partida. No lo sé. Y tampoco sé qué es el archivo 1. Mira, no enredes por si Pero el acaso. archivo 1 igual es el que probé para ver si grababa bien. Vale. No enredes por si acaso. Sí. Lo vemos al final del juego, cuando nos lo pasemos, vamos a ver qué es esa partida. O si en algún momento algo nos indica que tenemos que probar esto, pues lo probamos. Venga. Es que igual hay páginas que no se pueden conseguir en el juego, solo las puedes ver ahí, alguna mierda por el estilo. Alguna mierda por el estilo. A ver, de Porque... momento somos un zorrito enamorado que pese a A la ver. traición, somos un zorrito enamorado que pese a la traición, creemos en el amor. Y hemos ¿Puedo creer recuperado. en el amor hacia otra persona? Sí, claro, no. Yo no he dicho en el amor hacia nuestra novia alta necesariamente. ¿Sí? No, pues esto, que somos un zorrito enamorado y hemos recuperado 2/6 partes de nosotros mismos. Y vamos en camino a recuperar las otras 4/6 partes. Tema: nos estamos distrayendo un montón porque de paso hemos aprendido a abrir puertas. Que parece que es una skill que debería tener el zorrito de base, pero como ya hemos demostrado en anteriores capítulos, el zorrito no sabe abrir las manos. O sea, usar las manitas, así, abrir manita, cerrar manita para coger cosa, no sabe. La cosa le aparece en la mano y ya está. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieres decirnos? Nivel en plus. Ah, muy bien. Es un nivel en plus, por eso no tiene el gancho a la escopeta. Las estrellas eran objetos mágicos, porque tenemos el dinero, tenemos las hojas, tenemos un plus y... ¿La estrella? ¿Había estrellas? No tengo ni idea. Pero ya está, esto es lo que quería decir. Vale, cool. No recuerdo qué estábamos haciendo. Estábamos recuperando las 4/6 partes de nosotros mismos, ah, sí. Porque el zorrito... Es que a no, mí no, a lo veces que... me deja abandonada en la miseria y te vas tú a hacer cosas y luego vuelves en plan de ¿qué estabas haciendo? Y yo, pues no sé, aquí, hablar con YouTube yo sola. A lo que me refiero es que no sé hacia dónde estábamos yendo específicamente para hacer eso. La fortaleza del bosque, que es la que acabas de pasar. Sí, podríamos llegar. Desde aquí, por la boca del bicho, no. Porque la boca del bicho está llena de rosa, pero deberíamos poder llegar... Ah, pues ya no está llena de rosa. No, no estaba aquí. Es aquí nunca llegamos. Estaba por la parte de arriba, donde se llega a la fortaleza... O sea, está el bosque del este y la fortaleza. La fortaleza está bloqueada. Ah, vale. Esto no lo sé. ¡Ué! ¿Nos va a vender una página del manual? Pues tiene pinta. Hola, novia inquietante. Ah, pues no, pues nos la regala. Vale. A ver, esperemos. Puerta en las montañas, así como con un glitch un poco raro. Sí. Bien. La tumba del héroe. La espada, bien. No sé qué cruz sagrada, cruz que es lo de son que... los símbolos. Y es el está sistema señalado... de... Ese es donde encuentras... Mira, ese es donde encuentras el escudo y esa es la sala que aparece cuando puedes blipear. O sea, cuando puedes blipear, no, cuando consigues los trofeos. Los trofeos. La cruz sagrada es lo que te permite... conseguir los trofeos y de los secretos y todas estas cosas. ¿Por qué? Pues la cruz sagrada, pero no la tenemos. La cruz sagrada es lo de arriba, abajo, derecha, etcétera, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y esto lo llamamos cruz sagrada? Para mí es un movimiento. Sí, ya, pues bueno, y la cama
Mira, la cama tiene movimientos ahí. O sea que igual... Espérate, voy a copiarlos. Sí. O sea que igual haciendo esos movimientos se puede conseguir algo. Sí, que es... ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy claro. No tengo ni zorra. Pero son el mismo tres veces. ¡Ah, son zetas! ¡Ay, me encanta! Son zetas. Luego, estas son las hadas. Que está en la página 47. 22, 22. Vale. No sabemos. Las páginas. Luego llego. Luego ah, llego. Que hay una segunda. No, luego te cuento. Vale. Zorrito durmiendo, que nos parece bien. Zorrito durmiendo. Y los trofeos que se guardan en sí, la sala esta. En la vale. Sala. Ve un momentito pequeño a la página. ¿Te acuerdas que había una página que era el zorrito sentado? Delante de la puerta de arriba, la puerta sí. De la montaña. Miramos primero la segunda página de esta. Venga. Es que es exactamente la 22. No sí, sé sí. Si. ¿Dónde está cada una de las cosas que te permite recuperar tus mierdas? Los puntos de ratache ya los hemos recuperado, la defensa ya los hemos recuperado, los puntos de magia es en el bibliotecario, las pociones es en. En sí. La cantera, la aquí vida es en el este, aquí, que es donde vamos todo. A ir. Vale. La otra es en el bosque. ¿Dónde querías ir? En la puerta. Espera, echa para atrás. En el bosque no tenemos todavía teleportador, no sabemos dónde es. ¿El ataque? No sabemos sí. Dónde es. Sí, es el... Está al fondo de todo, a la derecha, donde estaban haciendo el ritual. No, eso es los puntos de salud. Ah, es verdad. Es un teleportador, pero no sí. Sabemos dónde está, ni qué hace, ni qué es. ¡Ah! ¿El teleport? Sí. ¿El teleport no del es...? ¿Del bosque? Sí, es el que está al lado de la... De la hoguera. Que está separado de los del centro. Vale, entonces sí sabemos dónde está. Sí. Ve un momento lo de la puerta esta que estabas haciendo. Vale, esos son números de página. Ese 22 que te pone ahí sí. Es la página 22. Sí. Entonces, vuelve a la página 22. Echa para adelante. Vale. ¿Hay algo en esta página? Es que me parece que está el 22. Sí. Que se refiere a que ese 22 es este 22. Sí. Pero yo, es decir, mi teoría es que... necesito que me escuches. ¿Estás escuchando? Sí, mi teoría es, si tú te vas a la caja esta con un montón de números, cada caja tiene que ser sustituida por una dirección, arriba, abajo, derecha, etcétera, etcétera, y esa dirección la tenemos que sacar de cada página. De tal manera que, si te vas un momento otra vez a... Esto se tiene que convertir en un camino dorado. O sea, vale. Esto se tiene que convertir en, yo qué sé, el 12 es izquierda, entonces sí, el 16 es arriba, el 30, ¿sabes? Así. Sí. Y tenemos que ir haciendo un camino y yendo delante de la puerta negra y haciendo el camino sí. Que nos indican las páginas del manual. Sí. O sea, entiendo por dónde vas. O sea, no, me parece muy bien. No veo cómo la flecha, o sea, no sé las direcciones. Vale, hacemos una cosa. Dame los números. ¿Todos? Sí, dijimos que no lo íbamos a hacer, pero lo hacemos, no pasa nada. 48... 11, 2, 6, 52, no os durmáis. Otra línea. 27, 21, 4, 50, 42, siguiente línea, 15, 22, 55, 31, 33, 46, 28, 9, 40, 18, 34, 16, 12, 39, 44. Mira, dime que vaya más lento. Me he apuntado todo como el culo porque alguien tenía prisa. Pues dímelo. No, vete a la página 2. 12. 2. ¿Por qué 2? Porque, por favor. Gracias. La página 2 ¿sí? Es la primera página ¿sí? Donde es una página que te pone y si te fijas, eso es un cacho de camino dorado. Mira, ¿ves? Es esto que hay abajo, ese símbolo, si sí. Puedes hacer zoom, haz zoom. Sí, sí, vale. Eso es un cacho de camino dorado. Lo cual quiere decir que si trazamos una cosa así y es por 5 por 5, o sea que si lo hago tendría que ser más o menos... Ay, no, lo he hecho mal. Bueno, es igual. Haced como que no lo he hecho mal. Un, dos, tres, si no lo están viendo, es perfecto. Simetriquísimo, rectísimo. 3, 4, 5. Vale, creo que lo he hecho bien. Entonces, lo que hay que poner aquí vale. Es un cuadrado con una cosa que lo atraviesa. Genial, vale. Excelente. La 6. La 6, por ejemplo. La 4 también hacía falta, ¿eh? Vale. Bien.
La 4, yo lo que veo amarillo, ahí, ¿ves? Haz zoom ahí. ¡Ah! Vale, entonces si yo me cago en Dios. A la 4 es doble línea y doble. Entonces vamos a hacer una cosa. Encaja en la mano. Vamos a ir haciendo esta movida, pero esto lo vamos a acelerar para que no me sufráis, ¿vale? Pero que lo vamos a ir haciendo. Nos vemos en un breves. Está ahí, es por eso están dorados. ¡Por eso están dorados! ¿Por qué no podernos pistos? ¡Ah! Higos de fruta. Vale. Y nosotros buscando caminos. Son dos caminos dorados como unos imbéciles, sí. Todo el rato. Ya que estoy por la 28, ya que estamos. Estamos aquí al lado. ¿Dónde está la 28? No, vamos a hacerlo por orden. Por orden. 21. Que está ahí en el cielo. ¡Ajá! ¡En el cielo! ¡Está en el cielo! Nosotros en plan de, ¡pero qué raro! ¿Qué es esto? ¡Pues toma! ¡Toma lo que es esto! Aquí había algo. Aquí hay un cachito. Aquí. Que está amarillo. Está amarillo. Está amarillo porque es café. ¿Esta es la 40? Pues igual es esta. ¡El puto camino dorado! ¡Que nos queríamos ir al mar! Nosotros no nos hubiéramos ido al mar tranquilamente, vamos, ¿no? Vale. Perdonad por todo ese follón, nos hemos emocionado, pero básicamente hemos ido página por página de todas las páginas del manual y en todas hemos encontrado algún tipo de, bueno, en todas las que indicaba, hemos encontrado algún tipo de línea dorada de alguna clase que nos da un, no sé si se ve muy bien, pero nos da un tremendo mapa de... Vemos una foto. De cosas que tiene toda la pinta de ser el código más largo de la historia para abrir la puerta esa, con lo cual, excepto por dos cosas que no sabemos muy bien cómo interpretar, que están precisamente en la página 22. Sí. Excepto que vemos que hay como un caminito dorado, pero no sabemos muy bien cómo representarlo, porque nos tiene que hacer esquina. Y... Sí, debería entrar por abajo y salir por, por teoría, la izquierda. Mi teoría es que la esquina la hace así, fíjate lo que te digo. Porque lo que estamos haciendo son movimientos. O sea, mi teoría es que hace esto. Arriba, izquierda, arriba. Pero bueno. Vale. O sea, arriba, abajo... Izquierda, abajo, derecha, abajo, pues encaja. Sí. No sé si está partido ahí. No sé si que esté dividido en dos es dos veces. Entonces, como de momento igualmente no vamos a ir, porque se supone que estamos recuperando nuestros cachos. Sí, y no podemos. Y no podemos tal. Entonces, yo personalmente lo daría por. ¡Ey! Hemos hecho un secreto. Bueno, un secreto no. Hemos tenido aquí un momento reveal bastante gordo. Tendremos que ir a nuestra cama a dormir a ver qué pasa algún día, en algún momento, no es necesariamente que sea ahora. Muchas gracias, novia difunta, porque tú siempre estás ahí para apoyarnos. Tú nos caes mejor que la novia viva. Sí. La novia encerrada. Sí. Claramente el cuerpo de nuestra novia era mucho mejor que el alma. Esto es así. No se puede llegar a la fortaleza. ¿Se podrá llegar desde el bosque? Esto es el bosque. La fortaleza está arriba. Bosque del Este. No se puede ver. Bueno, vamos a ver si vemos algo por aquí. Claro. Teleport. Desde el teleport. Ahora podemos ir al teleport y movernos. Pero ir al teleport del Bosque del Este. Pero el teleport del Bosque del Este está separado de todo el resto. Y por eso puedo saltar. O sea, lo que estaba era el puente roto. Sí.
No puedo correr. No, supongo que me impiden correr porque puedo hacer esto, ¿no? Supongo, es... Este estaba desconectado del resto. Pero puedo saltar. Sí, de hecho esto ya lo hicimos. Vale, no me acordaba. Llegamos aquí y pudimos hacer lo del... Lo del hada, es verdad, tienes toda la razón, no me acordaba para nada. ¿Cuál es el que está consumido por el rosa? Creo que... mira. Creo que el de... El del bosque del oeste. ¿No? No, el atolón en ruinas. Sí, perdón. Sí, el atolón en ruinas está consumido por el rosa. Sí. Ya lo vimos, ¿eh? Cuando intentamos bajar hacia el atolón estaba en la mierda. Sí. Pues a ver cómo vamos a conseguir que el bibliotecario nos devuelva... Mierda. Me ha secuestrado el teleportador. Ah, sí. Vamos a la casa. Vamos a la casa, ya que estamos. Ya estamos aquí. No vamos a recuperar nuestros cachos nunca. Vale. Aquí había... Había que dormir. Sí. Bueno, o sea, nosotros hicimos lo de... Eso ya lo hicimos y sacamos un cofre. Sí. Que era un secreto. Sí. Dormir, yo no sé dormir. Mira, espera. El tema es... una cortina está tapando lo que dice sí. las inscripciones. La inscripción sería... Derecha, abajo, derecha. Seguro que eso no es abajo tres veces. Pues abajo tres veces. Uno, dos, tres. No. Uno, dos, tres. No. Pues derecha, abajo, derecha. No. Izquierda, arriba, izquierda. No. También sería posible arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba. Vuelvo a decir. Arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha, arriba. Izquierda, izquierda, arriba. Arriba. No. Pues prueba abajo, izquierda. Espera. Abajo, izquierda. Abajo, abajo. Derecha, derecha. Abajo. Abajo. No. Pues. Que esta es la página que nos 22. A ver si decimos alguna otra cosa. Es un poco... derecha, abajo, derecha. Igual lo tienes que hacer tres veces. Igual es derecha, abajo, derecha. Derecha, vale. Abajo, derecha. Derecha, abajo, derecha. Derecha, abajo, derecha. Derecha, abajo, derecha. Bueno, mira, volveremos algún día y no sabremos lo que está pasando. Voy a apuntar dormir en la cama. Sí, ya vamos. ¿De aquí podemos llegar abajo el pozo? Hay unas plumas ahí. ¡Y ahí la figurita! Sí, está la figurita de plastilina que hicimos de nuestra novia. Abajo del pozo. Sí. No, céntrate. Sí, céntrate. O sea, vamos a hacer lo del teleport. Recuperar cachos, que me, sí. me descoñoño. Me he emocionado con el tema de lo del manual, me parece inteligentísimo. Por sí, parte. O sea, es terrible. Nosotros en plan, ¿qué es esto amarillo? Que lo habíamos visto. Sí, no sé, 50 pero veces. ¿Qué es? Pero que no es nada. ¿Qué cosa más rara? Vale. ¿Qué es esto? No es nada. Pues mi teoría se va al carajo. Vete a otro de los lados, a ver. Podríamos intentar ir... ¿A qué te refieres con otro de los lados? Espera. Puente. Olé, muy bien. Puente. Muy bien. Estoy muy orgullosa. Hola, novia difunta. El bosque del este. Pero este es el. Este es el. Sí, el bosque del este. Sendero a la tumba del. ¿Qué? Pero, hola, ¿por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Pero qué haces, loco? No me había fijado que eran escopeteros y esperaba poder llegar. ¿Que no me había fijado que eran escopeteros? ¿Qué quieres que te diga? Escúchame, yo gritando, ¿pero qué hace esta gente? Yo creía que si llegaba hasta el final igual estaba cubierto. Entiendo. ¿Pero qué hacen aquí los saqueadores? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en el mundo de los muertos? ¡Me cago en Dios! ¿Por qué ven a los muertos? O sea, ¿por qué su solución cuando ven un zorrito fantasma es tirar la dinamita? En vez de, yo qué sé, hacer una ouijita entre amigos. No sé, me parece una solución muy poco climática con el tema de los...
Fantasmas. ¡Hala! Mierda. Claro, es que te has traído un cuchillo a una pelea de pistolas. También trae... ¡Hola! Hombre, pues no sé, ya digo, ellos están ametrallándote a tiros desde una pared. ¿Quién está ganando? Sí, no, eso está bien. ¿Y dónde vas ahora? ¿Dónde vas ahora? Que el resto huyen. ¿Dónde vas ahora? ¿Tiene algo más aquí abajo? El atajo para abrir. No, quiero mirar si hay alguna puerta, indicación, rastro en el suelo. Un que cacho no significa... de algo dorado. Es verdad que me he muerto aquí. ¿Y esto es nuevo? Hay un zorrito muerto delante de la tumba del héroe del zorrito muerto. Qué poco apropiado, temáticamente hablando. ¿Ves? Es que este fue como en control. Consigues una habilidad de movimiento y ya no te vuelves a mover como una persona. Es que no me deja. Yo quería simplemente correr, pero solo puedo teleportarme. Mira cómo recuperamos la seta. Era el ataque. Sí. Bien. Todo el mundo sabe que las setas te vuelven más agresivo. La verdad. Ah, no, sí que corro. Entonces lo del blip, pero por vicio. No, es que... Vale, ya que estamos, damos una vueltecita rápida por aquí, por esta zona, que no tiene mapa, para ver si encontramos algo de saltar. Sí, pueda... tanto. O sea, por aquí abajo estaba el cofre transparente que queríamos... Sí, creo que no era desde aquí exactamente, no, creo que había aquí como solo había... Lado. Espera, igual desde aquí arriba podemos... Adelantar esto. Blipear ahí, sí. No, es igual, hay un secreto. Vale, aquí hasta aquí no habíamos podido llegar. No, habíamos venido por el otro lado. Aquí había los... El emisario y demás. Ajá. Vale, a ver. Ahí está la tumba del héroe, vale. Aquí. No se puede blipar, pero por ahí se podía bajar. Sí, vamos a ir abajo. Aquí. Aquí no sé. Y no hay escalera. Vale. Por aquí no. Pero había un ascensor. Espera, primero vamos a mirar un poco por aquí. Estaba esto. Por que se podía venir tierra. Aquí. Y nada más. Vale. Sí, aquí volvimos al principio. No tengo monedas, no. Ya las hemos tenido. Ah, pero ya que estoy, voy a entrar aquí dentro. No creo que haya nada. Pero no. Hemos descubierto tantas cosas que ya... Nada en las paredes, ningún símbolo... La escalera sigue rota... Sí. Quiero decir que incluso si la arregláramos no es lo bastante alta. Ya. Se llevarían un cacho. Dirían, voy a robar 3 escalones, que es lo que me falta para el kilo. Detrás de ese árbol no puede... Pues por aquí no. Por aquí no vamos a ir. No quieren que vayamos, no les gusta. No. Bueno, pues el camino que... Que es... Pero por aquí... No, aquí había una escalera, nada. Solo queda esto. Vale. Y teleportarnos, claro. Bien. Pues para abajo. Macarena. Aquí, de aquí vamos al bosque de abajo, como se llamará. Sí. Es el que tenía arañitas. Sí. Que a saber qué tendrá ahora. Y también tenía... Aquí hay una roca, que igual podemos blipear a través de la roca, ¿no? No, aquí lo que había era un cofre. La roca está en otra parte, en nuestra casa. ¿Nuestra casa? Ah, en principio no puedo blipear a través de paredes. O sea, puedo blipear en el aire. Ay, qué chulo. Esto ya lo hicimos, ¿no? Sí. Sí. Pero no os pudimos saltar hasta ahí. ¡Ajá! Uy, me voy. Oh, no. Has blipeado a través de eso. Blipeado a través del aire así haciendo curva. La flor. La flor no la tenemos todavía. Podemos mejorarnos. En las estatuas no parece que se pueda. Pues estamos muertos. Ya. Yeah. Ah, claro. Está nos hemos muerto con lo opuesto. Sí. Nada. Ahí había arañas, ya no hay. Es que en el mapa, lo que son los enemigos normales, no hay ninguno. Están los scavengers allí. Y los zorritos chungos en la catedral. Y los fantasmas en el cementerio. Y el rosa. Ah, mira, el bicho este, que antes no sé si es que no estaba. No, sí, que sí, lo sí puedes que estaba. Congelar. Puedo congelar. O sea, sé que esa es la teoría que teníamos, pero...
Pues no sé cómo. Eso lo baja, entonces sí. Ahí ya no nos sirve de mucho. No. Tiene que ser algo por el estilo. También te digo que igual no hay una combinación de ataques que no conocemos y no sabemos cómo funciona. Igual en algún momento conseguimos convertir la varita de fuego en una varita de hielo. O sea, es que no. Vete para el otro lado. Sí. Hay que volver al teleportador. Bueno, aquí no hay nada más. Sí, hombre, está el cacho de dorado. El cacho de placa dorada rota. Que podemos copiar el último cacho. ¿Hay uno aquí? Sí, baja. Ah, o sea, abajo. Sí, hombre, sí, ¿no? Sí, por eso te digo que no, está aquí. No, pero eso es el eso es donde tenemos que rezar. O sea, aquí no había ningún resto, ¿no? Yo diría... O sea, rezar. Que yendo para allí, literal, es ese. Es ese cacho dorado. A lo que me refiero es que aquí es donde tenemos que venir a hacer el movimiento. Claro, pero ya lo tenemos. ¿Lo tenemos entero? Los otros tres trozos. Y tenemos que igualmente que copiar este. Es que no sabía que eran tres trozos. Creía que eran más. Pues tenemos tres cachos y ahora la teoría imperante es que son cuatro. Sí. Procesamos, continuamos. No me acuerdo dónde. Si había más, dónde había más. Y no me acuerdo de nada. Pero bueno, esto tiene pinta de ser un secreto que lo conseguiremos y tal, pero que tampoco es súper. Hombre, ya, pero la honrilla, el gustico de decir, ¡ay! Sí, eso dicho así. Que no es súper urgente, pero que lo conseguiremos. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ay! ¿Dónde vamos? Por cierto, un dato. Muchos de vosotros nos habéis comentado que os habéis pillado el juego a raíz de vernos a nosotros hacer el impedido por aquí. Y no sé, pues, ¿qué tal? ¿Cómo os está yendo? ¿Os está gustando? ¿Hay alguna cosa que os habéis atascado como monitos? Sin spoilers, si puede ser, por favor. ¿Qué tal? Contadnos vuestras experiencias con el Tunic. Experiencias. A la fortaleza. A mí me gustaría ir aquí porque tenemos dos. Eso esta es la fortaleza, ¿vale? Que ¿te acuerdas cuál era? Me parece buena idea, deberíamos ir a la fortaleza. ¿Era esta? Quizá. Yo no los tengo apuntados, porque como están en el manual, dije, ¿para qué? No, ¿para qué? Cripta del Este, perdón, le llaman cripta. No había otro. No era cripta esta. Del Este. Este está al final. Es ese. Era de este. Sí. Este. No podemos llegar al teleport de la nave espacial. Bien. Pues eso significa que, bueno. Ay, no sé, igual nos quieren hacer pasar otra vez por todo el terreno. Espero que no. Vale. Mira, los cuatro zorritos ahí. Algo acá. Bueno, bien. Puntos suspensivos. Vale. Este en plan. Qué liada. Puntos suspensivos. Este está en plan. Qué liada. Motor de asedio. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Hablen en mi idioma. Si lo vas a buscar, probablemente ponga ya robado. Como, sí. El bibliotecario, que es un mangui. Sí. Uf. Sí. Podemos poner el cartelito. Esto sí es bibliotecario. Sí. Es que alguien tendría que poner una pausa en su carrera como criminal. Frenarle un poquito, porque, tremendo, lo de ese hombre, muy, muy malo, terrible. Joder, es que se está derramando por todas partes. Sí, un poco sí. Esto es símbolo de... De los... ¿Te ha gustado cómo defino? Sí. A ver qué hay por aquí. La cripta del este piso principal. Sí. Los dos pichutos de enchufar. Sí, o sea, mira que... No hay alguna puerta. Ahí está. Demasiado lejos. El zorrito viviendo. No viviendo plenamente. Viviendo. Haciendo movidas plenamente. Pues nada. Ya no hay gente con velas tampoco. Hombre, a ver, yo creo que si tú eres un culto cualquiera. Y de repente, el sitio donde estás se empieza a llenar de caquita de estas. En plan, mira, igual vamos a otro sitio. Sí, no, yo entiendo nos que mudamos. Hay un límite a lo que el olor a pachulí te puede arreglar la vida. Y esta gente ya lo ha alcanzado y lo ha igual sobrepasado incluso.
Bueno, pues tampoco hay nadie aquí, excepto los jarrones vengativos, que esos están. Uy, 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 Bueno. uy, 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 Madre uy, mía, uy, 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 alguien. uy. Alguien la ha liado mucho, ¿eh? O sea, alguien. Terrible el bibliotecario, ¿eh? ¡Buh! Es que de verdad que alguien lo pare. Mira, una señora ahí abajo. Sí, Vete a preguntarle a si el ver. bibliotecario le ha hecho daño. Nope. Porque, madre mía, de verdad, ¿eh? Yo opino que este hombre es quizá el mayor peligro público de la historia de la humanidad, de la zorridad. ¿Tú crees que encontraremos el espíritu del Se puede saltar ahí a esa columna y luego a esa columna, quizá. lema? No. Ay, me cachis, De hecho, debería, pero parecía alcanzable. Pues sí. esto, ¿qué movida el bibliotecario? Sí. ¡Uf! Claramente tenemos pruebas de que el bibliotecario robó la primera llave, así que claramente ha sido él quien ha robado las otras dos. Un precedente es un precedente. La tumba del héroe. Vale. Gracias por la indicación. Cuídese, ¿eh? Si ve a alguien con libros y gafitas, huya. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Tú estás seguro que esto es buena idea? No. Bien. ¡Mierda! Ah, bien. No quería teleportarme, quería. ¡Ah! Que se, sí, efectivamente, que se parten en cachitos. Cachitos finos. Lonchitas, incluso. Lonchitas de rosa. Espera, un momento. Ah, creo que. ¡Ah, mierda! Los bordecitos, tus más peores Sí, enemigos. un poco sí. A ver, creo que aquí no me siguen. ¡Ay, mierda! Así que voy a congelar esta pared para muestra vuestra de mi ira. No he matado a. Creo que no he matado a ninguna, así que voy a ir un momento a la hoguera, respirar un momento, centrarme. Volver, pelártelos. De uno en uno. Ah, quizá, ese pues era buena idea, quizá, o no. Fantasma la tumba del héroe. Sí, que. A ver. Contra estos bichos. Vamos a tirar explosivos. Mira la tienda aquí. Sí, es verdad. Hola, novia. 200.000 cosas tiene para nosotros, es Sí. maravilloso. 100, pero queríamos las monedas, así que estamos ahorrando. Queremos 2.000. Madre mía. ¿Pasas un poco el agüita, please? Claro. Gracias. Bueno, pues con calma y tranquilidad. Me alegro de haber venido con la fuerza y demás. Hombre, pues sí, la verdad. La flor me subirá la vida. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Disfrutaríamos mucho todos de esa eventualidad. Sí. La. Bien. Se ha asustado, ¿eh? Yo creo que el susto se lo ha llevado. Cuando se dividen, ¿les baja la vida o se quedan igual? Yo, o sea, tienen una vida nueva. Porque se dividen cuando les llega a Pero cero. los pequeños tienen menos vida que los grandes. Sí. Vale. Sí, una liada. Es que son chunguísimos. Es que el rosa, madre mía. Vale, a ver. El rosa es el peor color. Es que cualquier cosa que es un poco rosa te hace unos destrozos. Te salen dos a la vez. Sí. No importa lo que hagas. Si todavía hubiera hierba. Me ha dolido un poco menos de Ah, lo que igual esperaba. podríamos usar bombas incendiarias Sí, contra de. estos. Qué susto les has dado, ¿eh? Pues. Es que además hace como petróleo y se queda sobre el agua. Es muy inquietante. Ah, ya está. Muy bien, venga, 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 perfina. Creo que no había ninguno más, pero por si acaso, vamos con Y ahora calma. recuperamos nuestra vida plena. Igual recuperar la vida primero. Sí, pero aquí es en plan, ¿no podemos hacer Sí, esto? podemos, sí, podemos, sí, podemos. Me gusta mucho, mucho, mucho. Igual es de lo que más me gusta del juego, que casi todas las cosas que vemos son cosas que ya hemos visto un poco antes y hemos dicho, ¿esto qué leches? Y luego les encuentras sentido. No es que te venga de nuevo. ¿Qué leches?
Está haciendo el zorrito un I can buy myself flowers. ¡Oye, oh yeah, baby! ¿Cómo sube esa barra? ¡No, vamos a ver! No puedo decir nada. Pues si yo no he hablado. Yo no he hablado. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¿Y una escoba? Esto es un tesoro. ¿Pero qué haces? ¿Arreglar? ¿Pero qué? Polvoriento, hemos encontrado el secreto número 11. O sea, yo lo primero que he pensado es, la hojalasca hay que limpiarla. Si no puedo con la escoba, igual puedo con la espada. Esperaba que fuera un poco más complicado que hacer así, pero bueno. Pues ya está. Sí, sí, yo sigo sin decir nada, o sea, no es como... Claro, claro. Estoy aquí haciendo todo el trabajo, jugando y hablando. Oye, pues ¿qué se siente? Oye. No, no, pues a ver, ¿eh? Porque debe ser una experiencia nueva. Madre mía. Bueno, pues esta zona está hecha. Pues sí. ¿Cuál es la siguiente zona? Espera, déjame asegurarme que no tuviéramos nada apuntado en la fortaleza. No. No podemos llegar a muchos sitios realmente. No. Sí, tengo apuntado que en la cantera nos dejamos, en la parte alta de la cantera había un par de cofres que solo se podía llegar saltando o volando o lo que fuera, pero... Sí, ya veremos hasta dónde podemos llegar. No tengo nada más apuntado. ¡Vuela! Espera, que tengo dos... Bueno, mira, la próxima hoguera tenemos que entregar dos flores. La cantera... La cantera no podemos llegar. Ajá. Creo. Podemos llegar desde el mapa. Sí, eso es posible. No podemos desde aquí. Pero vamos a mirar el jardín del oeste. No, el jardín del oeste venimos. Sí, el jardín del oeste está. Nos queda el atolón en ruinas que no podemos llegar. Y desde el mapa tampoco podemos llegar. No estoy nada segura de cómo se puede llegar al atolón. Espera, podemos ir a la biblioteca. Ah, directamente. Por ahora vamos a la biblioteca. Vale. Igual desde la biblioteca podemos bajar al atolón. Pues quizá. Vale. Claro, porque este Mangi de las narices, se llevó el... Ah, claro, ahora le puedes ofrecer cosas a la novia alta. Porque ya estás vivo. O sea, la novia alta no acepta regalos de muertos. No estoy vivo. Bueno. Pero he revivifado mi vida. Una parte de ti está revivifada. Sí. Sí. Por eso decía que quería una hoguera para entregar mis dos flores. Ah. ¿A qué querías que me refería? No, no sé. Yo cuando hablas de entregar tu flor, me distraigo. ¡Oh, boy! ¡El bibliotecario! Con tres pines. Hola, Mangi. Ser bibliotecario, ¿me vas a enseñar a leer? ¿Qué tal, conovio? Tiene flequillo. Descendiente. Ajá. Derrotar. Ajá. Cruz sagrada. Vale, ya con la cruz sagrada, hombre. Vale, ahora dime algo que no supiera ya. Dime algo que entienda, por favor. Escúchame, que somos novios de la misma señora, ¿no puedes un poco de camaradería novial? ¿Y esto? ¿Este dinero? Pero si igual te lo ha dejado ahí como propinilla para que te compres algo bonito. A ver, no hay ninguna cosa nueva. Que vale que te hemos matado, pero te hemos matado un poco porque lo ibas buscando, ¿no? ¿O qué? O sea, te quiero decir que no nos diste la opción de hablar contigo, no, de nada. No, no, no podemos ir arriba. Y además ahora estás sentado y tu mesita de té te traerá té. Nosotros estamos muertos y podemos comer. La mesita de té no llega, tendría que bajar él, pero... Bueno, pues que se levante. Un poquito de ejercicio. Pues sí se puede bajar, no me lo vi venir, yo pensaba que no se podría. Las esquinas... Eso explica por qué el mapa este pusieron tantísimo espacio en blanco, porque necesitaban luego... Fascinante, fascinante, sí.
Mesita de té, ¿estás bien? Mesita de té, más mesita... vale que estás bien. ¡Oh, no! Entiendo. Mesita de té. Te esperábamos a ti, no a tu primo de Zumosol. Le tiráis. No se venía zorrito, se ve el petardo. Uy, 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 pero oiga. Que nosotros veníamos. No, 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 que tiene la posición elevada. Claro, y tú tienes el zip. Te puedes ziparle ahí. Ay. Madori. He calculado mal cosas. He calculado cosas bastante mal. ¿O no? Pues. ¡Ah! No me he sentado, solo he entregado. Se me han entregado las flores. Claro, estás tan nervioso por entregarle tu flor que no has pensado que igual lo bueno era dormir. El perrito está distraído. Por la entrega de flor. Terrible. Yo no entiendo, yo estoy hablando normal, de cosas normales. Es aquí, ¿no? Quizá. Sí. Señor bibliotecario, sus estatuas me quieren matar. Uy, socorro, pues esto. Yo, si nos dan la mesita de té para que nos sirva de vehículo, para ir a partir de ahora montados, tiquiti, yo a tope. Buenas tardes, Mangui, creo Mangui, ay. Porque salimos con la misma señora, que si no, ¿de qué? Que me duele. Venga, para abajo. Vale, y ahora con calma, again. ¿Con calma y dinamita? Sí. Porque no hace falta que te esperes, le puedes tirar la dinamita sí, ya. Sí, estaba mirando dónde está mi fantasma. ¿Tenemos fantasma, ¿no? Supongo, está ahí, ahí flotando. No le ha hecho mucho daño. Igual fuego tendríamos que probar un año de estos. Sí. Porque no usamos mucho las bombas de fuego. ¡Que tiene la posición elevada! Coño, sí, eso. No usamos mucho las bombas de fuego y creo que son muy útiles. Es que además tiene un montón de... Sí, y ya ves. El bibliotecario tiene puesto té para dos, pero aquí el bibliotecario estaba solo. ¿Qué estaba esperando que la novia alta le aceptara una invitación a tomar té? Estamina... Un momento que... Vale, con el tracking. Creo que esto es Parry. Parry. Sí, es que... Parry es una de estas palabras mágicas de True Gamer. Ah. Que entiendo que para vosotros debe significar cosas. Desviar. No. No necesito que me traduzcas la palabra Parry porque soy... En inglés he oído hablar de él. No, es más bien un... ¡Claro, claro! ¡Claro, Parry, por supuesto! El tema está en que no lo haces siempre. Ahora sí. Ah, igual tengo que pulsar muy ligeramente. Bueno, no sé. No sé. Con estos no lo voy a probar porque estos son unos bestias. Las alfombras del bibliotecario tienen caminos dorados. Opa. Ay, cuidado, sí, esa otra. No, es que no le podía apuntar hasta que empezaba. Yo me hubiera puesto una bomba de fuego antes de empezar contra ella. Es verdad. Oh, pero esta le has hecho un hijo bastante rápido. Sí. Eso ocurre. Sí. ¡Oh, no! Nos ha tapado la alfombra. ¡La mesita de té! No puede ser. ¡Mesita de té! No puede ser. Terrible, terrible, apocalíptico. Pues no se puede llegar al atolón. No. Porque el bibliotecario abrió los grifos de rosa y se inundó el atolón. Sí, de rosa. El bibliotecario, sin duda. Madre mía, ¿eh? Yo... Creo que no sé. Yo creo que se empieza por aquí, por este punto de aquí que está suelto, ¿ves? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Y desde dónde? A ver. Pues sí. Pues sí. Es curioso, aquí es más negro que rosa. A ver si al revés.
No sé por qué. O sea, el bordecito es rosa, pero el centro es negro y como blanco y raro. O sea, no parece la misma sustancia que el otro lado, pero es la misma sustancia, entiendo yo. He hecho este de aquí. ¿Sí? En las dos direcciones. No ha hecho nada. No hemos intentado. Sí, o sea, da igual. Vale, pues toca ir a la cantera. Y a la cantera hay que llegar... Ah, está aquí. Esto... Desde el mapa. ¿Qué recuperamos aquí? No lo sé, pero hemos estado a punto de irnos sin cogerlo. Las dos setas. ¡Ah, la seta! ¡Excelente! Así podrás hacer más magia. Quiero curar. No, magia es lo de arriba. No, eso son las pociones. ¡Ah, eso son las pociones! Lo tenía mirado otra vez. Pues... ¡Uf! Y... ¿Solo nos falta esa? No. ¿Sí? Y luego sí, solo nos falta esa. Tendremos que ir a por todos los tesoros, claro. ¿Tesoros, secretos? ¿A qué te refieres? Sí, por todas las cosas así, secretoides. Hemos encontrado una, de hecho. Sí, lo estoy marcando, la fortaleza. Marcado. Vale. Qué bonito todo lado. Pero dice que hay una. ¿Hay una qué? No, es verdad que no dice que haya ninguna en el atolón. Nada, nada. No, pero hay una en la biblioteca. A ver, espera. O sea, ¿que sí que crees que es esto? Sí. Entonces igual hay que empezar desde el centro. Ya, el tema está en que hay cuatro tipos de cosas que pueden ser. Uh-huh. Espera. No, es que igual me he equivocado. Es que son un montón de curvas, que no lo sé. Vale, vamos a intentarlo desde el centro y vamos a hacer, por ejemplo, el de arriba izquierda. Vale, ¿vale? Desde el centro. Entonces, desde el centro. Ya lo estás haciendo, sí, tú, ¿no? Vale, entonces, pues nada, me voy. Era el de arriba izquierda específicamente. Magnífico, magnífico, excelente. Marca la biblioteca. Pero el primero que es, que si parpadeo me lo pierdo. Era un hada. Era un hada, fantástico. Menos mal, con eso me lo pierdo. Biblioteca, marcado. Venga, ya está. Solo hay una biblioteca, ¿no? Sí. ¿Qué es la de arriba? Pero la cantera. Y el bosque del este, el templo sellado, este. Lugar de reunión secreto, jardín del oeste, bosque del este y un montón de pregunta. Bueno... Pues nos vamos para arriba. El atolón es un lugar desaparecido. Sí, a ver, veremos qué pasa cuando conseguimos las seis. Las seis, esto. De estar vivo. Yo entiendo que viviremos, ¿no? Igual no, igual ya no. Una vez muerto ya no podemos vivir. Lo que pasa es que seremos bastante. Todo lo fuertes que éramos antes. Vale, tenemos que ir al mapa principal. Que es el de esto la derecha. Es la espada. Es la espada, no vayas. Esto es el pueblo. Sí, entonces desde ahí deberíamos ser capaces de ir hasta la cantera. Teoría. Podríamos pasar por el pozo, porque en el pozo había un interrogante que no sabíamos qué era. Es verdad. Es un tesoro. Creo que no había escalera en el pozo. No. Por aquí no podemos ir. Ya. Del pozo se salía por la tumba oscura, creo recordar. Y la tumba oscura estaba llena de... Sí, pero igual pues... Ah, claro. Para aquí había. Es el lugar de reunión, así que ahora debería haber dos hadas. Sí. Un hada. Almas devueltas. Almas. Claro, es que esto. Igual cuando tengamos todas las hadas, nos quitan el. Esto y vemos. Qué bueno, tenemos este. Tenemos varias partes. O sea, es que igual se puede copiar. Creo que son. Sí. Vamos para allá. Espera, igual. Ah, mira, y es que, claro, es que haciendo así podemos llegar a ver varios. ¿Quieres hacerlo o lo hacemos otro rato? Vamos a acabar el capítulo aquí y lo hacemos off camera. Vale, hacemos el copiar el esto off camera. Vale, pues esperamos que os haya gustado el capítulo de hacer mapas. Madre mía, o sea, hemos tenido una epifanía detrás de otra. Y nos han servido exactamente para nada. Pero las hemos tenido. Eso es muy importante. Las hemos tenido. Elfa ha entregado su flor dos veces.
No, una, de hecho. ¿Solo una? Todavía tengo que entregar la otra, que es muy cara. Ah, es verdad que la segunda flor suele ser más cara. Vale, pues... pues nada. Pues ya valió. Chao.